¿Sigue usted teniendo avistamientos de ovnis en este lugar? Mire, lo que pasa es que en este lugar hay una puerta dimensional donde entran y salen, ¿Hacia ¿no? dónde está? Acá luego, luego, A venga. ver, vamos. ¿Su amigo le explicó eso o usted lo deduce, lo sabe? Lo que pasa que hemos visto, a lo mejor algo le aparece en su cámara, esta vez que estuvimos con los japoneses, estuvimos en esta parte, en este terreno que está ahí. Sí. Entonces, algo estaba arriba y se desplazó como un aerolito y desapareció acá, esa luz. Ajá. Pero era una luz inmensa, lo de un aerolito, pero el aerolito, pues a veces Sí, es diferente. dice que se cae una estrella, ¿no? Pero ese no, ese era una luz enorme, se desplazó a mucha velocidad y se perdió en esa parte. Y Que destruyó. estábamos, pensamos que nos estaban viendo, Ya. porque estaban de nuestras cabezas a lo mejor a 50 metros de nosotros. Pero de pronto esa luz nos Sí. iluminó, se prendió y se Se fue. desplazó. Y acá se perdió, mire, acá tenemos una roca que la gente viene, para hacerse curaciones. Esto estaba muy feo. Con una máquina ya lo he estado emparejando, voy a sembrar pasto para que la gente venga a meditar y eso, ¿no? Porque esta es la roca. Esta roca no sabemos cómo llegó ni nada, a lo mejor la arrojó el volcán y eso, ¿no? Lo que sí nos sorprendió es esta marca, mire. Esta marca no la tenía. Mire, vea, la hicieron como con un taladro, porque estas son normales. Vea. A ver, estas son normales, los hoyitos, Los ¿no? hoyitos son normales, pero vea esta. 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 Ahora, Ya. usted póngale la mano acá y se siente una energía. A ver. No, así toda, toda completa. A ver, le Con voy a la pedir paz. a mi esposo que tome la cámara. De Tiene que ser preferencia una. una. Una y y concéntrese en sus peticiones y eso, ¿Y esa piedra ha mantenido esa misma posición siempre? ¿no? Siempre ha tenido esa posición. ¿Y cuándo es cuando usted la descubre? Cuando llegan personas que conocedoras de este fenómeno y buscan, porque aquí había un cerro, estaba todo mal hecho y eso, entonces dicen, oye, tú tienes una roca acá que hace cosas increíbles, ¿no? Entonces fue como la empezamos a descubrir. Entonces, a través de meditaciones, ellos me decían que puedo ayudar a la gente con estas energías de la roca. Porque si usted recoge unas de estas piedritas de por acá, se las lleva y estas pues le ayudan para dolores de cabeza, dolores de estómago. Se da sus. Ajá, nomás la lava aquí. Tenemos una ex. Llévese esta. Ustedes van a tener unos sueños raros, ¿sí? Van a soñar que los visitó un ser. O sea, todos los que han venido acá han tenido unos sueños y les voy a explicar qué es lo que pasa con esto. Entonces, esa puerta está aquí. Ay, porque de aquí salen y aparecen y llegan, ¿no? Esta, aquí está. Esta parte. Y Está. Y no se explica usted cómo llegó esta roca. la verdad no, se ve ¿Cuándo que la descubrió? ¿Cuándo se dio cuenta que estaba cuando esta roca? empezaron las personas a venir, o sea, ellos sentían con las manos la energía, decían, oye, aquí tienes tú algo. Entonces ellos empezaron a venir y empezamos a descubrir esto. Pero lo que sí le digo, esto no estaba. Mire. Esa es la que no estaba. Y todos sentían la energía acá. Veníamos y la sentíamos, pero hasta el color era como este. Mire, Negro. aquí lo hicieron Sí.
con un láser o algo, alguna cosa, pero vea esta marca, esto lo hicieron con un taladro, con ahora aquí con no, algo. Con algo lo hicieron, o sea, se ve que algo lo hizo, mire, porque vea estos, este es normal, mire. Uh-huh. Ahí se, pero esto. ¿Cómo descubrió usted que esta roca podía tener poderes curativos? Por la gente que venía a hacerse curaciones. La gente dice, desde el momento en que llega, dice, oye, tú tienes mucha energía, tienes un lugar donde, entonces buscaron y encontraron ellos esto, sí, porque esto no lo encontré yo. ¿Algún caso que usted recuerde ahorita de sanación? Uno que nos comparta. Uno que les comparta. La señora desahuciaron, estaba en el hospital y todo, la desahuciaron. Y le digo, oye, pues hicimos una cosa acá, ¿por qué no vas tú, no? Entonces, hace 15 días ella vino, también la habían desahuciado, la sacaron de ahí, porque dice, bueno, pues ya estos últimos días que tienes, pues pásalo con tu familia, ya no hay nada que hacer. Y ya se compuso, o sea, no le puedo decir que se repuso totalmente, pero no tiene dolores, ya de que el cáncer ese es los dolores muy fuertes. Dice, no tengo nada, nada más mejor, que dice, nada más que estoy muy débil, pues necesitas comer y todo. Yo la veo ya muy diferente a como vino, porque me dice, llegué y la saludé y le digo, se llama Lidia. ¿Cómo te sientes, Lidia? Muy mal. Me voy a morir, dice, me voy a morir. Tú ten fe, tranquila y eso. Le di mucho ánimo y ya la vi muy recuperada. La visitamos antier, la vi muy recuperada. ¿Y qué hizo? ¿Vino a tocar la piedra o también hicieron como hicimos el círculo y la verdad yo no vi la luz, ¿no? Pero tengo un nieto que tiene 5 años. Me dice que él sí la vio, ¿no? Que es como la señal de... Es una luz que baja. Que baja, ¿no? ¿De qué color? Blanca. Sí. Era una luz muy blanca. A la señora la iluminó muchísimo. Mi esposa no lo vio, pero yo sí vi esa luz.